Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Recordemos que la sesión está siendo grabada, ¿ok? No tienen frío. Yo la veo bien tranquila y yo sí me estoy muriendo de frío. Bien, un minuto más y vamos a empezar. los cinco ya mandé el aviso que ya estamos en línea para ver que se conecten así empezamos puntual ok Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Ya ven, no tienen frío. Yo sí tengo frío. ¿Por qué no tienen frío? Sí, si estoy helado. Las veo bien tranquilitas. Qué barbaridad. Empecemos, pues. Bien, nuestra agenda para hoy. Saludo, bienvenida. Presentación del contenido y el objetivo. Desarrollo de la sesión. Y el cierre. Hoy vamos a ver la función indirecto utilizando validaciones de datos y también creando búsquedas de datos con ayuda de la función indirecto. ¿Cuál es el objetivo entonces? Es que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar el uso de la función indirecto con validación de datos en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Indirecto con validaciones de datos. La combinación de la función con la herramienta validación de datos crea dinamismo en Excel de forma tal que el rango que utilizamos en la validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. Okay. Esto se llama también como una lista dependiente, okay. que ya lo vamos a, a desarrollar. Eh, la combinación de la función con la herramienta validación de datos, este, el dinamismo que crea es de forma tal que el rango que utilizamos en la validación se dinamiza con la función. Por ejemplo, acá en esta imagen que vemos, yo tengo países. Y si vemos cada país tiene sus departamentos. Entonces, si yo en la parte superior selecciono Argentina, yo quisiera que acá en los departamentos me aparecieran los correspondientes Argentina. Si yo marco Perú, quiero los departamentos de Perú. Ok. Entonces ahí es donde se va din dinamizando la información. También la función indirecto al combinarla con las funciones buscar H o buscar B se convierte en una gran herramienta que permite realizar búsquedas dinámicas en diferentes rangos a la vez. Es una combinación viable ya que esta solicita una matriz que indirecto puede capturar sin necesidad de nosotros estarlo escribiendo. Entonces, ese, ese ejercicio lo vamos a resolver con ambas funciones. Entonces ahora le voy a pedir que abramos la práctica de la sesión 2, que es el archivo que les compartí hoy, y también vamos a abrir el que les compartí el día de ayer, la sesión 1. Ok. Para terminar esta parte. listo lo tenemos bien entonces tenemos acá verdad nuestra validación de provincias y mes ahora nos vamos a ubicar en la A6. Voy a 6 y vamos a ir a la ficha datos validación de datos. Donde permitir le vamos a decir una lista y en el origen le vamos a poner igual en directo y vamos a marcar la celda a 3. Así. la va a dejar fija. Eso lo pone Excel automáticamente cuando usted le uh -huh. dé clic a la celda. Ok. Uh -huh. Ya está. Entonces, ahora cuando nosotros demos aceptar Mire, se me genera la lista. Como yo tengo mes marcado arriba, aquí me aparecen los meses. Pero si yo marco acá provincia, aquí me aparecen las provincias. Haga esa prueba, cambie aquí y le debe cambiar acá. Me salen solo las palabras provincia y mes, las de arriba. En la A6. Pero le puso. Va, Regrese al cuadro de validación. Ahorita. Ok. ¿Sí? Bien. Entonces. Aquí es igual indirecto. Ah, eso entre es, Gracias. ajá, y entre paréntesis va la celda a tres. Gracias. Uh -huh. sí. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí. Nuestras validaciones. Ahora, el resultado que queremos acá depende del dato que yo tenga seleccionado en la A6. Entonces, si dice total de marzo, entonces yo quiero la sumatoria de estos cuatro valores. ¿Ok? Si dice el total de Arequipa, entonces yo necesito la suma de estos valores. Entonces, Venimos acá en la A9, vamos a poner igual, suma, ¿sí? Y recordemos que las funciones se pueden ocupar una dentro de otra, siempre y cuando nos permitan obtener un resultado, ¿verdad? Entonces yo le estoy diciendo aquí que me sume a partir de la función indirecto el rango que yo tengo asignado aquí. En este caso, ahorita es marzo. ¿Ok? Ya tenemos la función así. ¿Ok? Entonces, cuando usted presione Enter, mire, 4370. Si yo veo, estos cuatro valores suman 4370. Entonces, quiere decir que está bien. Si venimos y marcamos. Enero, el valor cambia. Y aquí me dice, mire, total enero. Si le pongo otro mes, mayo, por ejemplo, total de mayo. Y ahí vamos. Si yo cambio acá el mes y le pongo provincia y vengo, marco acá otra provincia, mire, total Lima. Marco. Y este total da 3800, que es el que tenemos aquí. Ya hicimos las pruebas. Cambia, ¿verdad? Cambia los valores para que vea que sí funciona y que vamos bien. Porque si solo con el primer dato nos funciona, entonces hay algo que está mal y hay que arreglarlo. ¿Ok? Licenciada, buenas tardes. Hola, ¿Me están? podría poner la fórmula donde hice la de provincia? Por eh, favor. ¿Cuál celda? En la A6. Donde ah. uno selecciona. Sí, ahí. Va, aquí es validación de datos. Sí. Ajá. Aquí de tipo lista y luego copia esa función. Así tal como está. Ah, Igual dije, indirecto. Sí. Y marca la A3 y Excel hace el anclaje. Ah, ok. Gracias. Listo. Ok. Entonces, recordemos que esto nos funcionó porque creamos grupos. Con nombres. A cada rango de celdas le asignamos un nombre que es el que teníamos nosotros ya en la lista para poder ocupar la función indirecto. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra duda? No. Ok. Entonces guardemos ya este archivo. Guárdele los cambios y vámonos al 2, a la sesión 2. Ok. Bien, en la sesión 2 vamos a recordar la función indirecto. Ya la vimos ahorita, pero vamos a ver. Si yo le pongo indirecto E2, ¿qué valor voy a ver en la celda resultado? Marzo. Marzo, exacto. ¿Por qué? Porque la celda B5 tiene la palabra marzo. Entonces venimos acá, igual, indirecto, y marco la celda E2. ¿Ok? Cuando ya lo tenga, enter. Y ahí está. Entonces acá es donde yo le digo, probemos, ¿verdad? Si pongo C7, C4, ahí va cambiando el valor. B6, ahí está. Pruébelo, ¿verdad? Que realmente haga los cambios. Ahora vamos a ver quiero generar otras listas, pero vamos a ver que no necesariamente deben estar los valores en la misma hoja de cálculo para poder obtener un resultado. Entonces aquí en BD tengo la tabla que quiero crear. Entonces mi primer validación va a ser los países y cuando ya tenga los países seleccionados, que me busque el departamento. Entonces hay que crear nuestro grupo. Estos de la C3 a la E3, márquelos. O podemos marcar estos, cualquiera de los dos, no importa. Y le ponemos el nombre países a ese rango. Okay. Y como ya les había mostrado ayer, usted puede ir uno por uno acá, ficha fórmulas, asignar nombre. Sí, o podemos venir, marcarlos. Marquemos de la C3 a la E10. De la C3 a la E10. Y vamos a crear desde la selección, pero solamente vamos a considerar la fila superior. Solo fila superior. Ya lo tiene. Damos a aceptar. Sí. Entonces vamos a ver en los nombres que ya tenemos acá. Mire, Argentina, Bolivia, Perú. Y el grupo países, que ese sí nosotros lo creamos. Sí, Link, no lo sé, podría repetir, por favor. ¿Qué parte? Cuando seleccionamos de la C a la E10 y de ahí me voy a fórmulas. Ahí en la ficha fórmulas hay un, un comando que dice crear desde la selección. Sí, Real. ok. Solo le va a dejar marcado fila superior. Ok. Y de aceptar. Aceptar. Gracias. Bueno. Ok, entonces ya comprobamos. Vámonos a la hoja listas. Nos vamos a ubicar ahí en la C2. Acá. Ficha datos. Validación de datos de tipo lista, ¿ok? Aquí le vamos a poner igual países. Así fue como le pusimos, ¿verdad? Al rango de datos. Correcto. Ahí no lo ponemos entre doble comilla, ¿verdad? Porque ya creamos el nombre. Exacto. Mm -hmm. Ese rango ya está creado y lo único que va a hacer es ahí el acceso y no tendría que ser con mayúsculas, así como lo puso el otro no es necesario pero si quiere póngaselo la p la p mayúscula pero mm -hmm. no se mueva con las direccionales porque entonces se le va a mover todo vaya a darle clic y lo cambie Entonces, cuando debemos aceptar, ahí están, miren, Bolivia, Perú, Argentina. ¿Listo? Bien, ahora vamos a la C3 y vamos de nuevo. Validación de datos de tipo lista, solo que ahora vamos a ocupar indirecto. ¿Ok? ¿Ya estamos ahí en ese cuadro? Sí. Lee. Ok, entonces ponemos igual, <laughs> indirecto, y hoy vamos a marcar la C2. Ya lo tienen. Damos a aceptar. Sí, evalúa un error porque la celda está vacía. Pero si nosotros marcamos, acá sí ya nos da un valor. Miren. Haga los cambios ahí. Pruébelo y vea que le funciona. Fíjese sí, que me equivoqué en la selección de departamento. Puse una validación. ¿Cómo lo quito? Aquí. Sí, ahí. Aquí va validación. Ajá. Vale validación indirecta, ajá, de la de la celda que está arriba, ajá, eso es todo, pero la quiere quitar, ah, es que volví a hacer lo mismo, no escribo indirecto, ah, ajá. igual indirecto, ay. Porque si no, solo le aparece la palabra del país que ha marcado. Correcto, eso. Es. Uh -huh. Hoy sí, gracias. Listo. Pero en el caso que usted quisiera borrar la validación, Ajá. le tiene que decir borrar todos. Y ahí se la quita. ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. Gracias. Ok. Vamos. Licenciada, disculpe, otra consulta. Dígame, Fátima. Gabriela. Este, Gabriela en selección de un país. ¿De dónde sacó los países para que le mostrara? De la validación de datos. Hicimos una validación de datos aquí. ¿Sí? Donde llamamos al de... rango países. ¿Ok? Bien. Ahora sí. ¿Lo tienen? Bueno, sigamos. Buscar con indirecto. Vámonos a la hoja buscar con indirecto. Hoy lo vamos a hacer un poco diferente. Vamos a crear listados, ¿sí? Para los vendedores, para los meses. Y después que nos dé el resultado. Ok, entonces, aquí como necesito grupo para todos, los vamos a marcar de la B2 a la F9. De la B2 a la F9. Luego, ficha fórmulas, crear desde la selección. Hoy sí quedan marcado la fila y la columna, ambos. ¿Lo tenemos? Sí. Damos a aceptar. Y si vemos el administrador de nombres, aquí nos van a aparecer todos los del libro de trabajo. Ok. O sea, que van a salir los de las hojas anteriores más los que acabamos de crear. Uh -huh. Entonces, aquí van a estar. Kevin, bueno, voy a poner acá, se refiere para que lo veamos directo. Miren, acá están los meses y los nombres de los sí. vendedores. ¿Ok? Uh -huh. Ahora hay que crear uno para los meses y otro para los vendedores. Entonces, seleccione de la B3 a la B9 desde Kevin hasta Moisés vendedor. Exacto, y ese será el nombre. Lo podemos dejar en plural o singular. vendedor. vendedor. Y Ahora, ojo, a este como ya tengo un grupo que se llama mes, a este la tener que poner meses, ¿ok? Porque no puedo tener dos nombres iguales. Listo, meses. Estas dos van a ser validaciones independientes y ¿por qué le pongo validación? Ah, porque según el nombre del vendedor que seleccione, así es el dato que yo quiero acá. Ok, entonces, ¿ya estamos listos? Sí. Sí, muy bien. Entonces, mi vendedor, esta validación es cortita porque venimos acá, validación uh -huh. de tipo lista y acá le ponemos igual vendedor. No olvide el igual. Ah, vendedor o vendedores, como le haya puesto usted el nombre, no hay ningún problema. No me acuerdo, me acuerdo. cómo le puse. Si, lo, si el nombre no está, vendedores. aquí le va a decir que está malo. Así que no se preocupe. Damos a aceptar y ya tenemos ahí a los usos dichos. Ahora para el mes es igual validación de datos, de tipo lista, pero ahora le ponemos... Indirecto. Meses. No, aquí son separadas. Porque no va a depender el mes del vendedor. Estos son independientes. Ok. Igual meses. Y listo. Aquí ya están. Enero, febrero, marzo y abril. Ok. Entonces podemos poner acá a Moisés del mes de abril. Si yo quiero saber las ventas de Moisés. Entonces, aquí vamos a hacer algo un poquito diferente, pero siempre con la función indirecto. Vamos a poner igual, indirecto, marco Moisés. Después cierro el paréntesis. Voy a dar un espacio. Espacio después del paréntesis. Y vamos a llamar otra vez a indirecto. Y hoy vamos a marcar C12. Ahí le estamos diciendo a Excel que donde estas celdas se encuentren, esta columna y esta fila se encuentran, es el resultado que yo quiero ver en mi celda. Ok. Si en lugar de dejar el espacio uso el separador, no me va a funcionar la fórmula. No. O sea, cuando llamo dos indirectos, solo dejo un espacio. Exacto. Okay. Y lo que hace es mostrarle la intersección de ambos. Okay. Ese es el resultado que le da. Intersección de dos indirectos, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Entonces, cuando usted presiona enter, mire, 14.800. Aquí está Moisés, este es Abril, y aquí es donde se unen. Mire. ¿Cómo hace eso, Lee? Cuando nos sombrea la columna y la fila y deja en... Fíjense sombrearla. que esta, la, la parte de en medio que queda blanca es por la versión de, de Excel. Ah. Pero para seleccionarla, por ejemplo, aquí en el número 9 de la fila, uh -huh. doy un clic y se marca toda la fila. Luego Correct. mantengo presionada la tecla control y le doy clic a la columna. Se marca toda la columna. Okay. Y luego le vuelvo a dar un clic presionando la tecla control, no la suelto. Le doy un clic acá en la F9. Ah, sí, me salió. Y ahí, ah, bueno, chivo. Super. Y ahí ya le queda okay. resaltado para que pueda hacer la comparación. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, hagan ustedes cambios. Pongan, por ejemplo, acá a Eduardo y lo vemos en el mes de enero, 19,000. mil. Entonces, acá lo que se hace es mostrar la celda que queda en la intersección de las filas y columnas por medio del nombre de rango. ¿Ok? Ahí es donde se intersecta, es lo que nos va a mostrar de resultado. ¿Les funciona? Sí. Perfecto. ¿A alguien no le funcionó? ¿A todos nos dio el resultado? ¿O alguien no? Puede preguntar, no hay ningún problema. Pruebe, ¿verdad? Pruebe. Cambie los nombres, busque el que está más lejos para ver si es cierto. ¿Cuál sería la diferencia de cruzar indirecto con indirecto con el de concatenar que veíamos ayer? O sea, me daría diferente si yo hubiese escrito en lugar de indirecto espacio indirecto. Eh, hacer lo que hacía ayer, por ejemplo, eh, sería C11. Y C12. Me no hubiese funcionado. Esto es lo que pasa. Uh -huh. No reconoce Excel el valor. ¿Por qué? ¿Por qué no lo reconoce? Porque recordemos que en indirecto tenemos todo un rango de celdas. Entonces, ahí lo trabaja diferente. En este caso, porque este es así porque estamos trabajando con nombres de rangos, no con una Ajá. celda en específico. El concatenar lo que hizo okay. fue unirme la columna y la fila para darme un resultado. Pero aquí como son rangos... Le pusimos nombre a, a los rangos. Exacto. Entonces... El rango no es celda específica. Así es, porque entonces viene acá y lo que hace Excel es... Toma Kevin y Ajá. toma Abril. Ahí es donde dice, si nosotros le ponemos Cristian y luego le ponemos aquí febrero, va a venir, va a buscar a Cristian, va a buscar febrero y uh -huh. el que se une es el que me va a dar de resultado. Así que. Gracias. gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? A mí no me salió el de los países. ¿El de los países? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Oh, Daisy. Daisy, sí. Daisy, Daisy, si es que creo que es lo mismo que le... Y me puede agarra. compartir su pantalla, le puedo ayudar para ver mm -hmm. qué sería el problema. Es que no, cuando hice lo de los países que teníamos que marcar donde están los nombres le puse los le puse países pero a la hora de hacer Aquí. la lista en la hoja ajá ya, ahí pero, no me sale este como está conectada desde el teléfono verdad sí eh, gire la cámara muéstreme la pantalla y muéstreme el el problema para que yo le pueda ayudar sí, a ver, perdón. Ajá, me voy a quitar yo de anclaje y voy a dejar de compartir un ratito mi pantalla para poder ver la de Daisy, porque si no, no veo que se me hizo aquí. Espérame. Ah, 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 Acá va. Ok, eh, vamos a validación de datos. Espérame, que yo ya no me key. Va. Ah, ahí antes de países, tiene que ponerle igual. No, ahí no se puede mover con las sí, direccionales. Ya. Igual países. Ok, dele uh -huh. aceptar. Uh -huh. Dígale que dice. Ah. Uh -huh. ah, ok. Ponga, dele ok, dele ok. Lo más seguro es que no le puso el nombre países. Pruebe solo país. Uh -huh. Quiero ver. Va, dele OK, ciérrelo, sálgase de la validación. Vamos al cuadro de nombres, Va, a la ficha Fórmulas. Acá. Ahora dele en cuadro de nom administrador de nombres. Ahora, en ese listado vea si encuentra uno que diga países o país o uh -huh. es que está muy lejos, no veo. Uh -huh. Ok, ahí. No, no está el rango países. Entonces, cierre... dele ahí nuevo. Lo vamos a hacer desde aquí. Ah, uh ya -huh. lo cerró, no se preocupe. Ok, dele en new. Uh -huh. Ahora ponga ahí el nombre de países. Y si vemos, ya tiene seleccionado de la B4 a la B6. Dele OK. Va. Ahí dele aceptar. OK. No sé, ya está el grupo. Ok, ahora vámonos a la hoja listas. Ajá, vamos otra vez. Validación de datos. No. Ficha datos. Data. ¿Data? Uh -huh. Dele ahí. Ahí póngale igual antes de países. Ok, dele aceptar. Dele clic ahí en países. Ahí oh. está. Marque cualquiera. No, arriba, arriba. Primero marque cualquiera. Listo. Ahora revisemos esta. No. Vaya, ajá. Bien, borre ese C2, que ahí le hace falta la función indirecto. Ajá, paréntesis de apertura. No, no, no. Paréntesis de apertura. En lugar de ese signo, ajá. Abre paréntesis. Ahora sí marque la C2. Cierre el paréntesis. Y ahora dele OK. Ahora, vea Seleccione. Ahora cambia el país y seleccione el departamento. Ahí estamos. Eso. Gracias. Vaya listo. Voy de nuevo con mi pantalla. Bien. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien, si no hay duda, sigamos. Vámonos a indirecto, buscar B. Acá. La función buscar V tendría que ser así, ¿verdad? Yo le digo acá, no lo haga, solo vea porque tomo, ya la voy a borrar. Lo único que quiero es que recordemos cómo funciona la buscar V. Buscar V me busca los valores en forma de columna. Entonces... Si yo le digo que mi valor buscado va a ser el producto, la matriz tabla depende de la zona, y acá dice zona sur, voy a marcar toda mi zona sur, y luego me dice el indicador de columna, como yo quiero la cantidad, cantidad se encuentra en la columna 2, entonces yo le pongo el 2. Y por último me pregunta una referencia exacta o aproximada. Le ponemos la exacta, o sea, cero, y lo cierro. Entonces mire, acá me da el valor 356. Y si después quiero los cuadernos del oeste, ah, entonces voy a venir y volver a hacer la función y así me voy a ir. No. Eh, así es la de no acabar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en este caso? Ah, como yo tengo acá las zonas por nombres, yo puedo crear mi rango de datos para cada zona, para después solo hacerle referencia aquí y que me dé el resultado. Entonces, vamos a seleccionar, vamos a hacer nuestros grupos de la B5 a la C8. Este va a ser norte. De la B5 a la C8, norte. De la E5 a la F8, le vamos a llamar sur. Pero si vemos las tablas, todas son iguales. El encabezado es el mismo. Lo que cambian son las cantidades. ¿Ok? Esta es este de la B17 a la C20 son este y de la E17 a la F20 o este. ¿Ok? Entonces, solo para corroborar, vamos a revisar acá que yo tengo este, norte, oeste y sur. Norte es de la B5 a la C8. Sur de la E5 a la F8. Este de la B17 a la C20 y oeste de la E17 a la F20. Ya corroboramos. Sí. Perfecto. Entonces cerramos acá. Bien. Vamos ahí en la J5. Vamos. Ay, perdón. Hoy sí todos. Igual. Buscar B. Recuerde que es B porque las cantidades las tenemos en las columnas. Y buscar B. Busca en columnas. Y también todas nuestras tablitas, aunque son pequeñas ahorita, tienen las mismas proporciones. Tienen producto y cantidad. Y los mismos valores. Aunque tal vez no sean necesarios los mismos valores en relación a registros, pero sí a columnas. Si yo voy a buscar B, las columnas sí tienen que ser las mismas. Aunque los registros varíen. ¿Okay? ¿Cuál es mi valor buscado? Y 5. Yo voy a buscar por producto y que quiero obtener la cantidad. Lo tenemos ahí. Recordemos que el separador de argumentos depende de su computadora. En mi caso, yo ocupo punto y coma. Usted tiene que verificar. Si es coma o punto y coma. Y a dónde lo verifica, recuerde, es acá. Después de mi argumento, yo tengo o una coma o un punto y coma. Y como ya les comenté, yo tengo punto y coma. Si en su caso es coma, pues usted pone coma. La matriz aquí, si yo solo le pongo sur, me va a dar error. Sí, porque solo le estoy diciendo que haga referencia a la palabra sur, pero si ya ocupamos nosotros indirecto, aquí sí ya le estamos diciendo que de acuerdo al nombre que vaya mostrando, así sea el resultado que me va presentando. tenemos hasta allí bien ya lo tiene ahora me falta el indicador de columnas. ¿La cantidad se encuentra en la columna 1 o en la columna 2? En la 2. En la 2, muy bien. Entonces, por eso nosotros ponemos un número 2. Ahora, el rango es donde nosotros le decimos qué tipo de coincidencia queremos, si es exacta o aproximada. No sé si a ustedes, porque no lo estuve yo en el intermedio, pero les decía yo la diferencia entre una coincidencia exacta y una aproximada. Antes de yo hablar, ¿alguien sabe? en qué caso es mejor la exacta y en qué caso es la aproximada. Hablando de la función buscar. O en el caso que usted tenga que definir un, un tipo de coincidencia. Uh -huh. ¿Excel intermedio? No eh, exacta, no es cuando tenemos literal los datos que estamos buscando. Y aproximada es, digamos, si yo busco un dato de 750 y lo que yo tengo son 500 y 1000, por ejemplo, no tengo 700 ni 800. Entonces me va a aproximar al, al siguiente. Exactamente, así es. Entonces... Lo podemos ver de esta manera. Si yo tengo números, como yo sé que en algún momento puedo tener decimales, hago una búsqueda aproximada. Pero en el caso del texto, siempre es recomendable la búsqueda exacta. ¿Ok? Para que así, tal y como yo lo tengo escrito, así lo vaya a buscar. Entonces, la respuesta es correcta. Vamos a ponerle el cero acá y cerramos. El paréntesis. Ok. Enter. Entonces me dice acá que el cuaderno de la zona sur tiene 356. Sí. Si yo acá, en lugar de tener la zona sur, tengo oeste, mire el valor me cambia. Si yo tengo acá norte, mire, me va dando el valor que corresponde a la zona. Aquí era sur, vean. ¿Se pudo? Pruébelo antes de que usted lo copie pero hola sí puede Ah perfecto Entonces, antes de que usted me haga solo sh, copiar y pegar intente hacer nuevamente la función para ver si realmente este me di a entender y se puede desarrollar porque acuérdese que ahorita lo hicimos juntos todo bonito y nos funcionó pero ya cuando estemos solos es ahí donde tenemos que ver si realmente se eh, quedó clara la explicación que les di. ¿Ok? Hágalo, hágalo ahí en la J6. Y cambia el producto, ¿verdad? Antes de poderla copiar. Ya me salió listo. Muy bien. ¿Los demás cómo vamos? Ya, ya me salió. Perfecto. Ya lo vamos a resolver. Bien. Este ahí les han puesto unos videos ¿vea? de las sesiones, pero no soy yo. Por si ya lo vieron en la plataforma. Igual me imagino que les compartieron el enlace de la, de la lista de reproducción de YouTube. Ahí es así, soy yo. Ahí está mi clase, mi sesión ok pero igual ahí tienen listo muy bien. lo hago yo acá rapidito y luego les enseño algo más. Entonces acá era buscar B. recordemos que es buscar B porque la información está en las columnas en filas cuál es mi valor buscado, el producto, a dónde lo voy a ir a buscar? A indirecto pero haciendo referencia a la celda que tiene el nombre del rango el indicador de columna ahorita para todos es el 2 y una búsqueda exacta ok entonces tenemos acá el cuaderno del oeste son 394 entonces ahora si sí usted puede venir copiar y Mire, la regla del norte tiene 271. El cuaderno del este, 185. Y así le va variando. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Quedó claro? Me di a entender con este ejercicio. Bueno, con los ejercicios que hemos visto en esta sesión, queda como más precisa la el uso de la función indirecta. Ok. Vemos que en diferentes formas se puede utilizar y siempre es para maximizar o, mejor dicho, para optimizar nuestro tiempo acortar procesos y tener resultados de una manera más práctica. ¿Ok? Bien, en la plataforma les decía, acá usted tiene cada día una lección, hay un poco de teoría, igual yo les, yo les paso mi presentación, acá está el objetivo de la sesión 2. Donde usted vea lapicito, son laboratorios, preguntas de opción múltiple que usted debe contestar en cada sesión. Mire. Entonces, les mandaron un recordatorio que van a revisar y actualizar notas y todo eso. Esas son las notas que se van a actualizar. El programa le da el resultado. De su laboratorio y le dice: sacó tanto, sí. En este caso vale 25 puntos cada una, entonces le suma: 1, 2, 3, todo el, el laboratorio suma 25, este otro 25, 25 y 25. Los cuatro al final de la semana le suman 100 puntos. Si la respuesta que pusimos no es correcta, usted puede repetir el laboratorio. ¿sí? No necesita quedarse con la nota que sacó a la primera. Puede repetirlo, ver en qué falló y volver a realizar el, el, el laboratorio hasta obtener la nota deseada. Ok, no hay límite. Y eso es lo que les van a revisar. Eh, no sé si les compartieron el enlace para la lista de reproducción. Y de igual, como le digo, estos son otra colega que igual pueden ver si quieren ampliar el tema. Ok, no sé si al momento. Tenemos alguna duda. No, todo claro. Todo claro. El día de mañana vamos a ver función coincidir. Ok. Esta, vamos a ver otros tipos de coincidencia. Bueno, una más. Pero igual yo mañana les estaré pasando el, el archivo para la sesión. Entonces, por eso pregunto ahorita si no hay dudas comentarios, algo que usted quiera agregar a esta función. Si vemos acá, indirecto trabaja de la forma A1, ¿verdad? Nombre de columna, número de fila y así es el resultado que nos muestra. Luego, en las validaciones de datos. Nosotros podemos asignar, o sea, yo lo puedo hacer una validación donde le diga validación de datos de tipo lista. Bueno, voy a hacer una aquí a la par. Validación de datos de tipo lista y voy a venir aquí, me vengo a BD y lo marco. Como ya tiene nombre, voy a marcar estos. Los marco, le doy a aceptar. Y ahí me da también el listado, ¿sí? En el caso que yo no haya creado un nombre de rangos. Pero lo ideal y lo más práctico es ocupar un nombre de rangos, ¿ok? Y en el caso de estas, recuerde, estas se llaman validaciones o listas de validaciones dependientes. ¿Por qué son dependientes? Porque... Según la información del anterior, es la que me complementa. ¿Y cómo sé ese dato? Ah, porque yo vine y acá le dije que según el valor que yo tenga en la C2, es la información que me debe mostrar. ¿Ok? Por eso es una lista dependiente, que según el dato de arriba, es lo que me va a mostrar acá abajo. Y aquí lo que vimos fue la intersección, ¿sí? Utilizando indirecto, donde yo le digo, mire, tengo este rango de celdas y tengo este otro rango de celdas, y esa es la información que yo quiero me muestre. Justo donde se conecta, justo por donde pasa. ¿Ok? Y por último, vimos también la función buscar B con ayuda de indirecto para no estar cambiando nosotros manualmente o en cada condición en donde yo necesite estar cambiando la zona, sino que nosotros creamos los nombres de rangos para después en la matriz utilizar dicha función. OK? Los rangos están acá, usted los puede revisar. Y aquí en este administrador de nombres va a ver lo de toda, todo el libro de trabajo. ¿Ok? Ahí no es que para una hoja voy a ver unos, para la otra voy a ver otros, no, ahí se ven completos. Si usted necesita saber cuál corresponde a qué hoja de cálculo, Puede ordenarlos por medio de la opción se refiere a. Y aquí va a ver que los primeros cuatro son de mi, de mi hoja de cálculo indirecto. Los siguientes son de la hoja buscar con indirecto. Y los últimos son de BD, que se encuentran acá. ¿Ok? Entonces. Para ir finalizando, bueno, este es el ejercicio que hicimos. que aprendimos en la sesión 2? ¿Alguien, algo nuevo, algo que no sabía o ya había ocupado usted esta sí. función? La verdad nunca había usado oh. indirecto. Ok. Buscar B, sí. Sí, ese sí, lo vimos en el módulo pasado, pero en eh, directo, no. uh -huh. bastante interesante. Ok, yo les ponía un ejemplo en el, inter, en el intermedio de una función buscar, donde igual tenían diferentes opciones y vimos, esa se resolvía con la función, sí, y podríamos igual hacer acá, pero lo más práctico es con indirecto igual mañana vamos a ver la función coincidir ok y los invito a que hagan los laboratorios y si usted tiene alguna duda me pregunta tareas yo no les dejo si ¿sí? lo que resolvemos en la clase es lo que a usted le queda y si en algún momento yo necesito evidencia yo se las pido y ustedes me lo mandan pero por whatsapp Ok. En la plataforma es para que usted vea la información extra que está ahí y los laboratorios teóricos. ¿Listo? Ok, pues entonces este, vamos a llegar hasta acá. Nos veremos el día de mañana, mañana, trepa, mañana primero. Mañana primero a la una de la tarde, ok. Gracias. Bueno, pues gracias. pasen feliz tarde. Nos Muchas vemos. gracias, feliz tarde. Gracias igual. Adiós. ¿Sinciada? Hola. Buenas tardes. Yo no estuve en la clase del día de ayer. ¿A dónde envía usted lo, la hoja de trabajo? En el grupo de WhatsApp. Pero no lo recibí. No, lo. en el grupo. Sí. ¿Y cuándo se conectó al grupo? Ahora. Ah, por eso no lo recibió es que lo que pasa es que yo lo mandé temprano pero igual pero sí trabajo con él ahorita no no pude trabajar con él pero igual no tengo no tenía otra opción para estar viendo la no pero lo podía pedir aquí en zoom yo se los pongo también en zoom ah. para que los descarguen y ahí trabaje pero este se los voy a volver a poner ahí en WhatsApp y ahí lo los descarga para trabajar ya le Voy a compartir el enlace del video y así puede reforzarlo. Gracias. gracias. Uh -huh. Ok, pues cuídense, nos vemos. Gracias. Chao. <laughs> Finalizo para todos.